Bueno, vamos a tocar un tema que nos tiene que preocupar a todos porque según los últimos índices son 65.000 peruanos los que tendrían el VIH y no lo saben, ¿no? Eso es aparentemente la última estadística que la da además el Ministerio de Salud, pero hay un gran problema con el abastecimiento o la interrupción o el desabastecimiento, en fin, hoy día lo vamos a tratar a fondo en la entrega de antirretrovirales. Vamos a conversar con el doctor Luis Kanashiro, él es el decano nacional del Colegio Químico de nuestro país. Farmacéutico. Químico-farmacéutico. Del Perú, sí. Exacto. ¿Cómo está, doctor Kanashiro? Muy bien, muchísimas gracias. Bienvenido al programa. Muchísimas gracias por la invitación. Si tuviera que hacer un análisis de cómo estamos los peruanos en términos de abastecimiento de medicina para los que son pacientes con VIH, ¿qué diría, doctor? Mire, Milagros, acá es un problema de interés público en donde vemos que se está incrementando el número de pacientes con esta enfermedad silenciosa porque vemos que se va incrementando cada año 65.000 pacientes, sí, claro, que no lo saben. Actualmente, lo que va desde 2001 hasta 2013, hay 39.870 pacientes con VIH y 18.835 pacientes con SIDA. De los cuales, que no es lo mismo. ¿Usted podría recordarnos a todos cuál es la diferencia entre tener VIH y tener SIDA? Uno es el que tiene el virus de inmunodeficiencia y el otro, el SIDA, es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. O sea, los que tienen VIH, digamos, tienen la enfermedad latente. Exactamente. Y los que tienen SIDA están declarados. Declarados. Ok, entonces 39.000 con VIH y 18.000 con SIDA este año. Este año. Y de los cuales acá el tratamiento, justamente estamos hablando de más de 88 millones aproximadamente de soles que se está gastando en darle tratamiento a estos pacientes, donde el 56% es aproximadamente por un solo producto, que es el Reyataz, que es el sulfato, el bisulfato de azatanavir. O sea, acá, Milagros, el problema está, si queremos dar acceso y cobertura a más pacientes, no puede ser de que Uno sea un solo Exactamente. Medicamento. Exactamente. Hay muchas quejas, ¿no?, de las asociaciones de pacientes con VIH. Dicen de que hay una interrupción, que hay un desabastecimiento en los antirretrovirales. ¿Esto es cierto, doctor Kanashiro? Sí, hablando justamente con las asociaciones y sobre todo con Julio César Cruz, que es el lamentablemente no ha podido venir por una situación personal que se le ha presentado, él pertenece a la red peruana de usuarios de VIH, ¿no? Entonces, el problema es de que se interrumpe por lo mismo de que el tratamiento tiene que ser gratuito, pero no hay el abastecimiento continuo. Entonces, al interrumpirse, se corre el riesgo de que se cree resistencia frente a este tipo de enfermedad. ¿Cuánto tiempo puede soportar un paciente con VIH la interrupción del retroviral? Normalmente esto tiene que ser, todos los meses tiene que tener el tratamiento, pero sí, es una cuestión como el caso de una infección, que nosotros no podemos de cortarle su tratamiento por lo mismo que cada vez va tomando mayor resistencia y se va debilitando su organismo. Ok, ¿no? Pero ya lo que teníamos entendido que por lo menos ya hay 76 quejas, ¿no?, por falta del medicamento para el VIH al 15 de noviembre de este año. Por lo mismo, que si hubiese el presupuesto adecuado y hubiese la parte de la organización, que sí lo tienen ellos establecido por una cuestión administrativa, pienso que puede darse el cumplimiento de tratamiento que los pacientes están ya debidamente empadronados y que tanto EMISA como Salud lo sabe, ¿no? Entonces, y cuando usted decía que no es posible que solo sea un medicamento, yo le quería preguntar, ¿quién abastece ese único medicamento? ¿Un único laboratorio? Sí. Actualmente la patente es de Reyataz, que es el bisulfato de azatanavir, es de un laboratorio transnacional que es Bristol Myers Squibb. Tiene todo el derecho, la licencia y la patente. Claro, ha ganado la licitación. Exactamente, pero la situación es de que al tener este producto, el 56% o el 50% de lo que es el presupuesto de tratamiento de esta enfermedad, debería ser más bien de que se vea la manera de que con una licencia obligatoria que se declare como de interés público para que el producto baje. O sea, yo no estoy diciendo que no tenga la patente. Es el producto más caro de toda la región. ¿Cuánto cuesta, doctor? 29.16 soles en el caso público y 36 soles en el caso privado. ¿Y cuánto, digamos, si tuviéramos, usted dice que es el más caro en la región? Si hago la comparación con el caso de Bolivia, es un sol 40. ¿Un sol 40 en el sector público? El genérico.
Exactamente. No puede ser. Acá 29.16 y en Bolivia 1.40. Entonces acá es lo importante que se entienda que no puede ser un precio de 20, 25 veces más. Claro, ahora perdón que lo interrumpa, doctor Kanashiro. En Bolivia es genérico. Genérico. Claro, o sea, ¿qué importa? Pues ahora, finalmente uno necesita la medicina. Y darle cobertura y accesibilidad, es. Que es un derecho. Acá lo que vamos es lo siguiente. Lo que se patenta es el principio activo. En este caso sería el azatanavir. La cuestión está que aquí en el Perú se ha patentado la sal, o sea, el bisulfato de azatanavir. Entonces, ¿pero eso es posible? Bueno, estamos viendo que sí. Y entonces estamos viendo pues de que hay una cuestión que Indecopi ha dado y ha visto que ha cumplido los requisitos de patentar una sal o un cristal, en este caso, que no es patentable, sino es el principio activo. Obviamente. Entonces, si esto se diese, hay tres laboratorios que son que tienen alternativas de poder abastecer este principio activo que estamos hablando. ¿Cuántos retrovirales, más o menos, antirretrovirales, más o menos necesita un paciente con VIH? Tres. Tres que tienen que tomar. Por ejemplo, más o menos 29, digamos 30, como 90 soles por mes. Así es. ¿No? Esto se toma, en el caso del Reyataz, tiene que tomarlo con el Ritonavir, dos cápsulas, o sea, una cápsula de Reyataz con el Ritonavir todos los días. 29.16 cuesta cada cápsula. Cada cápsula. ¿Qué me está diciendo? Esto es carísimo. A eso voy. Entonces, es imposible. Por eso nadie podría. Por eso es que el desabastecimiento y lo que los reportes indican que los mayores problemas están en provincias. Junín, Lambayeque, San Martín. Claro, pero la mayor concentración de pacientes con VIH y SIDA están en Lima y Callao. Exactamente. Okay. Entonces, 29.16 por día. De ahí que doctor, son 26 millones, milagros, la ira preocupación del Colegio Químico Farmacéutico del Perú, que dentro de sus funciones y por creación de ley, es que tenemos que pronunciarnos frente a lo que es la salud pública y la defensa de lo que vienen a ser los pacientes. Claro, ahora ya estoy entendiendo por qué se quejan tanto. Estoy multiplicando por 30. 874.8 soles al mes. Y 26 millones viene a ser al año. No lo resiste nadie. Y 130 millones va a ser hasta que venza la patente, que es en el 2019. Entonces, pero ¿y el Ministerio de Salud qué dice? Claro, nosotros hemos enviado las cartas respectivas cuando estaba la ministra Midori Dejavich. También se le ha enviado a lo que es a la doctora Ana Jara. Y actualmente con el doctor Aníbal Velázquez. En el caso del doctor Aníbal Velázquez, nuestro ministro de Salud, es una persona muy sensible y conoce del tema. Él tiene artículos escritos desde 2009 sobre lo que es el medicamento y sobre lo que son los abusos o, si me permiten, el hecho de que debe haber una accesibilidad. Por supuesto. ¿No? Doctor Kanashiro, es cobertura lo que está buscando. De acuerdo, y es legítimo lo que usted está exigiendo. Doctor Kanashiro, la situación, ¿cómo la denominamos? Tan costosa el tratamiento que se vive en el Perú. ¿Se repite en otros países o el Perú es el que tiene el tratamiento más caro a nivel público? Dentro de toda la parte de Latinoamérica es el más caro que tenemos. El más caro. El más caro. ¿Y quién gana con esto? ¿El laboratorio? Bueno, usted toma agua para poder contestar. Lógicamente. O sea, ¿quién se está llevando la platita? Lógicamente, del momento de que gana la licitación y se la adjudica, pues tiene todo el derecho, ¿no? Entonces, ¿qué es legalmente válido? Es legalmente válido. Sí, claro, ganó, pero no es. En Bolivia se paga, como usted dice, un sol 40 por cápsula, ¿no es cierto? Por cápsula. Entonces, otra vez voy a. Bueno, yo sé que usted es experto en números, pero yo no tanto. Voy a ir otra vez a mi calculadora. 1.40 por 3 es. Claro, un día en Perú es un mes en Bolivia, más o menos. ¡Qué increíble! Acá, para que tenga una comparación de precios. Perdón, doctor Kanashiro, en Bolivia son 42 soles al exactamente. Mes. Exactamente. ¿Qué es esto? Y en Perú son, como usted lo ha dicho, 874 soles. Esto es una vergüenza. Y, ya, pero esto no es inclusión, pues.
Esto es exclusión y médica. Estamos hablando nosotros de una reforma de salud que es universalidad, cobertura total y accesibilidad. Por otro lado, para que tenga idea de los precios, en Argentina el precio es 8.91, Brasil 2.90, si hacemos el caso... Brasil 2.90. 2.90, okay, Colombia 9.54, México 10.55 y Perú 18.60, haciendo la parte de la comparación, ¿correcto? O sea, haciendo una relación del pero precio... ¿Pero no era 29.16? No, correcto, pero si hacemos nosotros como precio en el cual se estamos viendo de comparación por tabletas a Satanavir, o sea, no es como precio real, sino haciendo la conversión. Porque ojo, que estos productos ¿cómo? También... No entiendo, ¿que la conversión a qué? Mire, en el caso del precio, el Perú está gastando 6.5 veces más que Brasil por los precios que tiene referenciales. Okay. Si hacemos nosotros el precio que tiene Argentina entre lo que tiene el precio de Perú, hay una relación en donde sale 8.91. O sea, se hace la comparación de país a una país. Una pregunta, ¿cómo se llama la pastilla, la famosa pastilla? Reyataz es el nombre de Reyataz. Marca. Reyataz. ¿Reyataz es lo único que existe en el mercado peruano o alguien en una práctica privada puede...? Desde el momento que ya tiene la patente es solamente este producto. O sea, Reyataz. Hay monopolio de los antirretrovirales en el Perú. Usted lo está diciendo. Usted lo está corroborando. Que no sabía esta situación. Ahora, claro, es que muy al bien. Estar todos patentado, los pacientes. Sí. ¿Y esto por qué? ¿Cuándo se dio este acuerdo? ¿Qué esto fue un TLC? Desde, ¿Qué fue? Es que esto viene desde los acuerdos del TLC y acá en el país se reconoce patente. ¿Con quién Entonces, fue desde el acuerdo? En 2009 y hay reconocimiento de lo que es la patente acá en el Perú. ¿En otros países existe monopolio de los antirretrovirales o hay competencia? En algunos países no lo han aceptado, como le estaba diciendo, por ejemplo, Bolivia no aceptado, Brasil tampoco, y en Colombia tampoco tiene lo que... ¿En Estados Unidos hay monopolio? En algunos de ellos, como productos de estos que son tan caros por lo mismo que no puede dar cobertura, en algunos también tienen ellos licencias que les otorgan bajar el precio. Ahora, lo que acá se está viendo... Entonces, como... usted lo que dice, perdón, doctor Ganashiro, que le interrumpa para entender mejor, es si se abriera la posibilidad, el permiso de que laboratorios hagan genéricos, todo esto... Ahora, no solamente genérico, Milagro, sino de que baje el precio o esté dentro del estándar promedio, que siga teniendo la patente y se respete, porque son acuerdos internacionales. Pero la OMC, la misma Organización Mundial de Comercio, pide y da una alternativa cuando se declara como de interés público a través del Ejecutivo, el Ministerio de Salud lo puede declarar como elemento de interés público. Bueno, es de interés público, okay. Si 65... Entonces ordena a lo que sea el INDECOPI que se otorgue la licencia obligatoria. Al otorgarse la licencia obligatoria, sigue teniendo la patente el laboratorio, pero se le paga la regalía correspondiente. Y estas regalías, como el caso de Bolivia, que también es una cuestión que ellos consiguieron, y en el caso de otros países que tienen la licencia, es hasta un 5% de reconocimiento por la patente, ¿no? Ya, bueno, qué terrible es una situación. Cosa de que... No, muy lamentable. Para terminar de entender, o sea, que cuando yo voy al Seguro Social, me cobran... diariamente por pastilla 29,16 soles. Claro, esto es gratuito, o sea, es el Estado es el que compra el medicamento. O sea, no me cobran, me lo dan gratis. Muy bien, y por eso hay interrupción de antirretrovirales. Correcto. Estoy entendiendo, ya. En el Salud y en el Ministerio de Salud, gratis. MINSA, obviamente, porque correcto, eso, ya me estaba preocupando. ¿Y si voy a por seguro privado? Le cuesta los, no 29, sino 36 soles lo que viene a ser, ¿no? 36 soles. Vale. Cada caso. ¿No me descuentan por tener mi seguro? Y es cuestión de cómo esté la prima y la cobertura del seguro que usted tenga, ¿no? Y lo que usted está diciendo es que al Estado peruano le está costando 29.16 cada cápsula. Soles cada cápsula. Ok, ahora sí queda clarísimo. Y que con estos precios existe, por eso existen tantas quejas. Bueno, muy bien. ¿Usted representa algún laboratorio interesado? No, porque yo soy el decano del Colegio Químico Farmacéutico del Perú y yo no tengo ningún producto similar o interesado nacional, porque al tener la patente ningún laboratorio puede hacerlo, ¿no? Entonces no hay interés por medio. ¿Pero a usted le interesaría que se
rompa y que se... Definitivamente, o sea, que baje el precio, que se ponga a nivel internacional, pero que dé mayor acceso, porque ese ahorro, Milagro, no nos olvidemos de que puede dar mayor cobertura al mayor tratamiento. Bueno, esa es la lógica del cual estamos manejando. Muchas gracias, doctor Canacero. Las gracias a usted y la oportunidad de brindar. Y ojalá alguien del Ministerio de Salud nos pueda aclarar mejor la denuncia, todo lo que está diciendo el doctor Luis Canacero. Nos estuvieron llamando los pacientes que tienen SIDA y que tienen VIH, y nos hablaban de esta interrupción de los antirretrovirales y de los precios elevados. El doctor Luis Canacero acaba de esclarecer. Y Milagros, un segundo. Sí. El doctor Aníbal Velázquez, nuestro ministro actual, el ministro de Salud, él es muy sensible al tema y sé y confiamos que él va a darle una solución a esto. Ojalá. Él conoce de esto y tiene una trayectoria realmente de mucha responsabilidad y sensibilidad social. Ojalá, ojalá el doctor Velázquez nos pueda aclarar más este punto, porque como bien han escuchado, es demasiado caro, no puede ser. Una enfermedad silenciosa que cada año reporta 65.000 nuevos pacientes, sí, por supuesto, es un problema de interés público, como ha dicho el doctor Canacero. Muchas gracias, doctor, que le vaya bien. Nos vamos a la pausa y regresamos con F-27. Esto es terrible, ¿eh? Bueno, ustedes todos recuerdan pues la tragedia de Alianza Lima, por supuesto, ocurrida en 1987. Eso enlutó al fútbol peruano, enlutó, más allá de que fuera Alianza Lima, enlutó a nuestro pueblo. Terrible lo que pasó con el Fokker, ¿no es cierto? Y este F-27 ha inspirado una película, una película que tiene como protagonistas a Karina Jordán, Oscar López Arias, Franco Cabrera, Hernán Romero, Pilar Brescia y Oscar Carrillo. Vamos a regresar después. Y nuestra solidaridad eterna con los aliancistas. De verdad, esto fue una real tragedia. Ya regresamos.